Hola, hola, bella alma, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior, que así me encuentras en Facebook y en Instagram, y en Telegram como Nieves Paz Interior. También te puedes sumar al grupo El Secreto Mejor Guardado, donde comparto también muchísima información y está disponible para ti en este gran despertar, en este gran proceso de crecimiento y evolución que estamos viviendo y estamos teniendo. Así que bienvenido. Si aún no le has dado me gusta a este video, te invito a que lo hagas en este momento para que los motores de búsqueda de YouTube lo difundan. Porque toda la información que hoy tenemos para ti con nuestro queridísimo amigo Yauma, bueno, viene súper bien y además es lo que hace falta en el planeta. Entonces, listo, vamos a invitar a nuestro querido amigo Yauma. Como hoy saben, quedará, quedará grabado este programa. Mi querido Yao, ¿cómo estás? Hola, ¿Eh? ah, Nieves, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal la audiencia? ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis muy bien y más hoy, que va de eso, va de estar bien, justamente va a estar bien para que todos estemos bien. Es un programa muy especial y el otro día, hablando al aire, nos quedamos con la tentación y dijimos, pues vamos a hacerlo. ¿eh? ¿Cómo acabar con la oscuridad y cambiar la vibración del planeta, Yao? ¿Realmente se puede, podemos? Porque yo oigo todo el mundo decir, pero nosotros qué podemos hacer? Pero no se puede hacer nada, pero no podemos, no tenemos lo que tienen las élites. ¿Qué se puede hacer? Vale, antes que nada, hay que entender qué es eso de la oscuridad, la vibración y el planeta. Tenemos que primero desmigar todo eso. ¿eh? Bien. Sí, y tienes razón, algo, hay el victimismo, hay, hay una sensación de como de derrotismo. Antes de ponerme, ya me han derrotado, porque ¿qué voy a hacer pobre de mí? El pobre Adiós. de mí no solo está en los Sanfermines, eh, eh, <laughs> no sino que está, está en todos sitios. Está en todos sitios. Absolutamente. Vibración. ¿Qué es la vibración? ¿Qué es la oscuridad? Fíjate que esas dos palabras normalmente van juntas. Porque la gente cree que no puede hacer nada, que como hay una élite, una, 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 una supuesta banda de, de, de seres que promocionan una vibración baja, y eso es así, y no solo eso, sino que están también drenando el planeta, que eso lo, estamos solucionando ya, eso lo estamos solucionando ya, pues hay una especie como de ciclo vicioso, como hay oscuridad en esto y hay mala vibración. Yo no voy a hacer nada porque yo no puedo hacer nada. Caray, sí que puedes hacer algo. Mírate, un, un, una sola cerilla en la cueva más oscura y la oscuridad es derrotada. Es derrotada, caray. Pues claro que puedes hacer, sobre todo en, en una vibración alta. ¿Vale? Y eso haremos, diremos pequeños tips en este programa para que la gente realmente empiece a vibrar. Pero no, no vibrar de cualquier manera, sino vibrar como Dios. Vibrar como Dios, porque el planeta, ¿eh? y hasta la, la, la tercera figura de hoy, el planeta no es más que una expresión de ti misma y de ti mismo. Si quieres uh, hacer cosas guapas, hoy haremos cosas chulas, con vibración. Porque, oye, esto no va a ser solo teórica, va a ser también práctica. Claro. Y la práctica de vibración puede cambiar tu entorno, tu vida y todo lo que es tu, tu zona de, de influencia. Es más, es, más, es más de la que crees, es más de la que crees. Fíjate, ya me conocéis. Yo normalmente no hablo de conspiraciones, no hablo nunca de ciertas noticias, aunque sí que es cierto, aunque sí que es cierto que hay ciertas partes de la sociedad que uh, quieren involucionar al resto, quiere haber una sensación de involución. Yo me gusta más la acción que el dar, uh, pues noticias uh, uf, de pesadumbre. No, tú eres divinidad, vale, tú eres de divinidad. ¿Qué puedes hacer? Todo. Y mira, te estoy diciendo a ti que me estás escuchando de forma individual, que en la cabeza te viene lo que he hecho Nieves al principio, es que ¿qué voy a hacer por mí si soy solo uno y los demás son muchos? Sí, es verdad, pero fíjate, fíjate una cosita, que estamos juntos pero no revueltos, estamos juntos pero no revueltos, y aunque las élites o, o mejor dicho las, las personas que quieren que haya una densidad en el ambiente esto es como mezclar el agua y el aceite. Fíjate, si tú dejas de prestar atención a esa movida de agua y tú eres aceite, tú estás en la superficie. No te van a mezclar con el resto. Una de las cosas que se tiene que hacer es ser consciente de que eso no eres tú. Esas vibraciones no eres tú. Y es lo que vamos a hacer hoy, nieves. Es muy buen punto. Por eso me puse este fondo. Viste, viste cuál es el fondo ya, que no, me puse. En la puerta de los dioses, donde Nieves estuvo hace poco tiempo. Exacto. Y donde también hacemos sí. multidesfases allí en, en Aramuro. En, en y semana. por eso me lo puse, porque es una forma de recordarnos que esos somos dioses. dioses. Entonces, eh, si estamos, si, si por sí solo cada uno de nosotros lo es, pues cuando estamos unidos, pues lógicamente a todo lo que podemos llegar y lograr. ¿Mm? Sí. ¿Puedo, puedo, mandar una, ¿Puedo decir una, una anécdota de, de Aramuro? Sí. Aramuro, la puerta de los dioses, Aramuru. Está en el, en, el, en, el Aramuru, en el lago Titicaca, ¿eh? uh -huh. pues, pues es, es, es una zona muy bonita porque tiene una, una historia detrás que van transmitiendo lo, los que viven ahí arriba, ¿eh? se van transmitiendo generaciones con generaciones. Es que ese lugar, los dioses, los, los antiguos dioses, los que visitaban a este, a este, a este mundo, pues ellos... Cruzaban esa puerta y venían también de esa puerta. ¿eh? O ¿Se este acuerdan que hay una puerta pequeñita detrás? Vale, pues esa puertecita pequeñita tiene una muesca circular en el centro. En el centro tiene una muesca circular. Que ahí A la altura el... del ombligo de la persona. A ¿no? la altura del ombligo de la persona. Sí, pues ahí ponían una, una especie como de, de disco, disco dorado uh -huh. y la piedra dejaba de ser piedra. Y ellos accedían y una vez dijeron que se marchaban, pero que dentro de mucho tiempo volverían. Una, uno de los ejercicios que hacemos en múltiples fases, en la tienda de múltiples fases, es justamente entrar ahí dentro. Porque les dijo a los asistentes, porque ellos dijeron que los dioses un día volverían y después les señaló a ellos. O sea, vosotros, dioses, habéis vuelto a casa. Se quedan aquí así. Estamos. Sí, aquí estamos. Hay gente que se emociona al recibir esta información. Pues sí, es verdad. Ya no, ya no dependemos de un disco. Ya no dependemos de un disco para entrar en casa, para estar ahí. Que va, todo lo contrario. ¿Eh? Y to hasta las antiguas herramientas han, han quedado caducadas, han quedado atrás. Así es. Y precisamente por eso, este es un momento importantísimo donde todos podemos tomar acciones para cambiar, subir y elevar esta vibración del planeta y realmente modificar, así como vemos en, en mares, ¿eh? donde vienen los ríos y se ve la difusión de, de las aguas perfectamente y no se mezclan, a pesar de que es agua y ahí está, y no se mezcla. qué podemos hacer, yauma, cuéntanos? muy bien, vamos a, vamos a, vamos a hacer un plan. vale, vamos a hacer un plan. cuando te levantas por la mañana, primera cosa que vas a hacer, Cómo te sientes vibracionalmente hablando. Es decir, tu, vibre, tu nivel anímico. ¿Cómo estás? ¿Vale? Es el primer punto. Durante todo el día te dirás dando cuenta de cómo está tu nivel de vibración. ¿Sí? Y cuando te vayas a dormir, lo mismo. Al día siguiente ya haremos una cosa diferente. Si algo es bueno el ser humano, es recordando. Sobre todo recordando cosas malas. Pero bueno, dejando eso al lado, es bueno recordando. Probad de hacer una cosa, chicos. ¿Sabéis? Todo el mundo es divinidad. Incluso la gente que no está despierta lo es. ¿Eh? O sea, no, no, es ningún, no es ninguna tontería. Es cierto. Lo que pasa es que no son conscientes y están actuando en niveles evolutivos y niveles de conciencia que pueden llegar a hacer daño a la gente. Claro que sí. Pero... Incluso esa gente ha vibrado en amor en algún momento, aunque no sea para hacerlo por, porque es una divinidad. Sino han tenido, han tenido un día de esos en, en, a lo largo de su vida que han sido felices de verdad. Que incluso se han olvidado de que son personas de otra, de otro, de otra calaña. ¿eh? Todo el mundo en este mundo ha tenido días felices. Es un buen ejercicio recordar esos días felices. Alimentarse de esa vibración que tuviste en ese momento de felicidad. A lo mejor cuando nacieron tus hijos, a lo mejor cuando te casaste, cuando conociste a una persona, pues, ¿verdad que se te alegra el corazón recordar eso? ¿Incluso se puede escapar alguna lágrima? Claro que sí. Estoy convencido que sí, que, que, que te despiertan sensaciones bastante potentes en ti. Pues, cuando te levantas por la mañana, recuerda esos momentos. Tú, tú solo recuerda, no ves nada más. Solo... Uh, invoca esos momentos de felicidad. Verás qué rápido tu cuerpo oh, reacciona a esa emoción. No hagas nada más, o sea, no tienes que hacer nada más, solo recordar esos momentos. Recuerda, recuerda, recuerda. Aliméntate de esa alegría, de esa felicidad. ¡Wow! Eso es una manera de empezar bien el día. Y después te acordarás de cómo empezaste ayer el día. ¿Te acuerdas? Que lo hiciste, que hicimos un día después pues otro. Y dirás, ¡qué diferencia! Y no solo eso, cuando vayas a trabajar o, de, o, a, o, de, o a pasear o a comprar, verás que la gente que hay a tu alrededor se empapa de esa vibración. Se le escapa una sonrisa al verte. ¿Por qué? Porque la vibración se contagia. Vas a ayudar a mucha gente gente que están tristes por muchas razones, ¿qué va a pasar? Que ellos van a subir de vibración y va a haber casi casi una igualación contigo porque el ser humano mimetiza con las vibraciones de los demás. Por eso, por eso, cuando alguien está enfadado, se nota en el ambiente y tiene como una especie como de contagio hacia los demás. Hay como una especie de wow, ¡oh! Se siente mal hoy, ¿no? Se respira mal en ese lugar. Hay como una sensación de, de ahogo. Pero si lo hacemos a la inversa, Fíjate, estamos provocando a la inversa. Estás alimentando de algo bueno. Si Dios es amor, ese momento tuyo de felicidad es el más próximo a la divinidad que has estado en tu, en tu vida. ¿Por qué? Porque el amor y lo que sentías en ese momento iban parejos. Y no fingías en ese momento. No, 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 no fingías. Porque incluso las lágrimas se te escapan al recordar ese momento tan bonito. Y desde ese momento, desde ese momento te das cuenta de que es más fácil ser feliz de lo que parece. Lo que pasa es que nos alimentamos siempre con cosas densas, con alimentos malos para el alma. El alma necesita bálsamo, necesita cariño, mimo. Deja de alimentarlo con cosas malas, con noticias uh, densas, ¿no? Cuando te sientas triste, evoca momentos de felicidad. Tu cuerpo va a reaccionar. No, no, no te creas que no lo va a hacer. Sí, sí, va a reaccionar. Se te va a poner hasta la piel, se te va a erizar el pelo. Vas a sentir, oh, qué emoción. Recordar, no sé, esos abuelos que ya no están, esa familia, esos besos, esas navidades, incluso navidades, fíjate, lo estoy diciendo yo, ¿eh? esas vacaciones. Recordar esos momentos te hacen expandirte de aquí. Porque hay mucha gente que cree que esas personas ya no están, sí que están. Sí que están, sí. Y tú lo sabes, Nieves. Tú, tu hija siempre ha estado ahí. Así es, siempre está. Por, por eso, por eso te lo digo. Por eso te lo digo, Nieves. Y por eso, esto es importante. Cuando hay un mal día, esto, esas personas que son tan importantes para ti, te van a dar ese empujón. Siempre, siempre, siempre. siempre. Esa es la auténtica receta para ser feliz. La auténtica receta es vibrar alto. Vibrar como, como de verdad tienes que vibrar y, y, y dejarnos de, de plañidurías, ¿no? De es que no puedo, hostia, sí que puedes. ¡Wow! Mira, tú mismo, tú misma, ya por solo estar así, de contenta y contenta, ya vas a ayudar a gente que está pasándolo mal. ¿Por qué? Porque tu vibración la, la, se va a contagiar, aún sin decir nada. Solo con ver tu aspecto, tu vibración que emites. Fíjate que la energía del corazón es la más fuerte del ser humano. Claro. Es la más fuerte del ser humano. Y además, tu campo ¿eh? se va ensanchando y va abarcando desde ese amor a todos, ¿eh? porque donde hay luz no puede haber oscuridad. No puede haber. Uh -huh. no, no lo puede haber, porque la oscuridad es un concepto erróneo. La oscuridad es un concepto erróneo. Y solo hace falta una pequeña chispa para darte cuenta de lo, de lo, de, de lo, de lo frágil que es la oscuridad. Es lo más claro. frágil que hay. Una simple es la falta acción? de luz simplemente. La falta de luz, <laughs> la falta de conciencia. Fíjate, claro. una sola luciérnaga en la noche y ahí está Dios. No, no, en serio, en serio, ahí está Dios. Incluso la noche más oscura, la noche más oscura tiene estrellas arriba. Fíjate. Sí, fíjate. Ojalá, ojalá uh, toméis este consejo como algo uh, a tomar en cuenta, porque verás que es más sencillo de lo que parece ser feliz. Y que no solo eso, sino que vas a arrastrar una vibración hacia arriba, porque si eso lo decidas cada vez que sientes mal, pesadez, tu vibración media, la de tu día a día, va a empezar a subir. Solo consentir la felicidad y la alegría. Y no va a ser fingido porque esos recuerdos te emocionan. Porque ese, ese ser, ese ser que, que un día dijo que te quería, esa familia que sabes que te quiere y que a lo mejor crees que no están y siempre están, siempre están ahí, pues esas personas te dicen: Ánimo, eres Dios, eres Dios. Y esa es la divinidad que, que hace falta en el planeta. Y solo hace falta que unos cuantos hagan eso para que todo alrededor. Esos muchos más que, 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 que están tristes, que están en cabizbajos, pues reciban esa, ese bálsamo tuyo. Fíjate, una sola persona hará feliz a varias, a bastantes en su entorno. Fíjate si puede hacer cosas. Este vídeo que lo va a mirar: 5 o 6 mil personas, que es el rango medio de, de, de gente que mira, que mira estos vídeos, al menos conmigo. Si cada, esas 5 o 6 mil personas, en cada uno de los puntos de este planeta, que, sea, que es plano redondo, eso da, igual. Eso da igual, chicos, da igual, de verdad. No os va a quitar de donde estáis, ¿vale? Vamos primero a lo importante. Después, si queréis, la forma, que para mí no es importante, pero bueno. Primero, fíjate, ¿cuánto bien pueden hacer 5 o seis mil personas dispersadas por todo el mundo? Y a su vez, esas personas alegran a otras, y a otras, y a otras. Eso es imparable, chicos. Esto es imparable. Es me me vino ahorita este el recuerdo de aquella película donde se iban compartiendo el el moño este unos a otros y se iban pasando ese lazo ese estandarte para no me acuerdo cómo se titula, pero no sé si la viste. Este, no sé qué de regalos, algo así, ¿eh? No, no, no no, pues me interesa verla, me interesa verla. Voy a, voy a ver si me acuerdo del título para buscártela, porque está realmente ligado a eso, ¿no? O sea, cada uno, este, el niño iba pasándolo a todos y entonces a partir de ese momento empieza a sucederse este, milagros en la vida de muchas personas. Y ese es el pues, camino. ¿Mm? Pues sí, y, y hay una película, habla, hablando de películas, hay una película que me encantó, como agua para chocolate. ¡Ay, es bellísima! De, de Laura Esquivel, este es un sí. libro maravilloso. Un libro. Yo la conozco, ¿sabes? En México. Lo sé, es... lo sé. Eh... Lo sé. Lo sé. Sí. Sí. Es un libro maravilloso y una película que está súper lograda. ¿Mm? Sí, súper lograda. es que normalmente las películas basadas en libros pues llegan, a, a veces no, no, no captan la esencia del libro. Pues creo que en cierta medida logra plasmar muy bien la idea y es la de una cocinera que su estado de ánimo afecta a la comida y a los claro. que comen esa comida. Si ella está triste, los comensales se ponen tristes. Si ella está feliz, la gente disfruta como nunca. Claro. Y eso es así, eso es así. ¿Por qué? Porque la vibración, la vibración conduce al mundo. Por eso claro. tanta, tanta, tanta insistencia en que haya noticias densas, porque la gran masa estará triste, estará preocupada, estará cabizbaja. Pero si realmente nosotros somos la noticia y decimos, hay buena nueva hoy, soy feliz. Soy feliz porque me merezco ser feliz. No me merezco comerme esa densidad de los demás. No, soy feliz. Y en esa felicidad me comparto. Y ese compartir, te aseguro que aunque no hagas nada más que estar feliz, los demás lo notan. Y les alegras el día. Y verás cómo se les escapa una sonrisa más de uno. Eso, eso es ser Dios. Fíjate, y es una gotita, a gotita, a gotita, y vamos llenando mares con esas gotitas. Claro, efectivamente, eh, cuando tú te mueves y, y mueves todo tu, tu cuerpo, además es, tus células lo escuchan, tu cuerpo lo vibra, tus órganos también, todo tu ser empieza a entrar en una sintonía y en una frecuencia vibracional que no solo beneficia al planeta, te beneficia a ti, a tu salud, estás mejor, entras en una sintonía, en una frecuencia y además empiezas a tener más pila, más energía, estás más alegre, ¿eh? esa alegría la compartes con todos los que te rodean. Esto es bien importante, porque llevar simplemente una sonrisa a tanta gente que a veces lo necesita, esto también es muy valioso. ¿eh? Sí, hay gente, hay gente que, que realmente desconoce lo que es la felicidad, la desconoce porque en su vida, pues por desgracia, no ha habido momentos. Y hay, porque hay gente que ha sido maltratados de pequeños, que han tenido una vida muy complicada, muy complicada. Y en esas nubarrones tan altos que hay en el cielo de sus vidas, en algún momento hay un pequeño claro y aparece el sol cuando. Aunque sea un desconocido lo mire y le haga una sonrisa, o le aparezca un perrito, o, 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 o pase algo, en esa vida, en ese momento fugaz, aparece la luz del sol. Claro. Si eres de esas personas que no podéis recordar un momento para, para alimentaros el alma, recordar esa sonrisa, esa persona que aunque duró fugazmente en tu vida y hubo una conexión, dices, oh, ¿eh? pues también es divinidad, porque, lo dicho, sé, sé de muchas personas que han tenido una vida muy muy dura y esa dureza, pues, cala muy hondo, ¿eh? Cala, cala muy hondo. Yo he visto a gente con quemaduras de cigarrillo, o sea, de cuando eran niños. Sí, sí. De cuando eran, o sea, dices, hostia, mira, iba a decir un una palabrota aquí, que te hubiesen bloqueado el canal, pero... Hostia, hostia, a la, a la sí, cosa más sí. inocente que existe en el mundo. Sí, hemos visto cosas fuertes y, y realmente hay gente que dice, es que a veces no puedo recordar momentos así o, o situaciones porque sí. han tenido, pero ahí sí, Bella Alma, hay, como dice ya, alguna pequeña, la sonrisa de alguien que en un momento dado te llenó. Te congratuló, te trajo una paz. Todos la tenemos. Todos tenemos ese momento, por pequeño y fugaz que sea. Por pequeño y fugaz que sea. Tú lo has dicho. Uh -huh. Agradece, lo siente, lo vívelo y espándelo. Sé esa luz, vibra en la luz y lleva esa luz y se va a ir haciendo más grande y todas tus células lo van a escuchar y todo tu ser lo va a escuchar. ¿eh? Y sí. eso es lo que vas a trasminar. Y vas a empezar a modificar todo dentro de ti. Sí. Afuera, a través y alrededor de ti. Y todo se va a empezar a mover. Porque el entorno del planeta y lo que está en el planeta es un reflejo de lo que está dentro de ti. Por lo tanto, esa sonrisa que aparece es un guiño de la vida diciendo: Hey, tú no eres esas nubes. Mira, hay, más, hay algo más aparte de de toda esa universidad en tu vida. Hay mucho más. Y ese guiño te dice, esas nubes no son nada. Hace falta solo una sonrisa para que esa nube, que parece que es compacta y negra y gris, se evapore, aunque solo sea un momento. Fíjate qué sencillo, qué sencillo que es. Ojalá, ojalá podáis hacerlo y probarlo porque más de uno se va a sorprender de la eficacia que tiene esto. En realidad, recuerda que nada de lo que ves es real. No. Lo único real es el amor. Que eres capaz de sentir, de emitir, de vibrar, de expansionar. Eso es lo único real. Y eso es lo que te conecta con la conciencia de tu propia divinidad. Exactamente. Exactamente. Todos tenemos un corazón que late y ¿eh? una sangre que circula. Pues si todos somos estamos constituidos, a menos el biológico, de la misma materia, energéticamente hablando, también estamos igual. Tú cuando ves a alguien que es feliz, cuando ves a alguien que está pletórico en la calle y dices, wow, qué, 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 qué dispares la realidad, ¿no? Y esa persona tan feliz la, con su familia y después yo tan, 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 con tanta, ¿eh? con tanta densidad. La verdad es que me he encontrado a gente... Y llorando diciendo que no conoce ni un momento de felicidad en su vida ni uno es, 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 es duro escuchar eso pero, pero es así pero ya cuando empezamos a hacer cositas de movimiento de vibración y, y después ya esos nubarrones ya hay muchos claros y los claros cada vez van ganando es esas cerilla en la oscuridad es cuando ya, ya ves una diferencia en los ojos. Los ojos, mira, yo sé cómo está una persona, y bueno, creo que a todo el mundo no es, no es ninguna. mirándole a los ojos. O sea, los ojos realmente son el espejo del alma. De verdad. Siempre se ha dicho. No, no, y, y es la parte más cierta. ¿Sabes cuando, alguien, sabes cuando alguien te está diciendo una cosa, pero te está diciendo otra contraria. Cuando cuando reconocen el momento de la felicidad, cuando reconocen el momento de que esto ya depende de uno. Que sí que sí que parece que los demás te ponen la zancadilla, ¿verdad? Sí que parece que ellos apoyan la idea de tu infelicidad. Pero claro, es que no te puedo hacer nada más. La, la, la realidad que mostrarte lo que tú estás proyectando. O sea, eh, las la pobres personas que les ha tocado el papel. De putearte, es que no pueden hacer otra cosa porque los has llamado porque están vibrando en esa vibración. Son gente que vibran de esa manera. Te vas a dar cuenta que cuando tú vibras de otra manera, esas personas ya han acabado su trabajo. Esas personas han acabado su trabajo de que tú te des cuenta de que eres. ¿eh? Y a un día les tocará a ellos darse cuenta. Claro que sí. Porque ellos tampoco se dan cuenta. Ellos solo juegan al papel de la vida, de una vida que creen que les ha tocado el pobre de mí, el pobre de mí. Pero ya cuando la gente empieza a abandonar el pobre de mí, esos, esas personas que también creen que son pobres de ellas, que no depende de ellos, sino que es una sociedad cruel que les ha tocado vivir, pues irán a vibraciones afines a gente que también vibra de esa manera. Pero tú que ya has visto que los, las nubes son de humo, que tú soplas... Y se expanden, se difuminan. En ese momento te das cuenta que esas, esas nubes las provocabas con tus situaciones. Es muy bonito ver la reacción del amor. De cuando uno reconoce por primera vez que el amor siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no hablaban el mismo idioma. No había una comunicación directa. El amor te hablaba, pero tú escuchabas por otra banda. Tú estabas en otro canal. Y el amor siempre ha estado ahí intentando hablar. ¡Hey, que estoy aquí! Pero tú siempre mirando para el otro lado. Cuando ya hay un contacto visual, es muy difícil que pierdas ese contacto. Muy difícil. Al contrario, te vas a dar cuenta que lo que tenías era amnesia. Una amnesia provocada por situaciones que te dieron tantos golpes que te olvidaste de quién eras. Y en ese olvido creíste perder hasta tu alma pero tu alma siempre ha estado ahí. Solo hacía falta un pequeño guiño de la vida para decirte ahí. ¿Ves cómo hay un corazón latiendo aquí dentro? ¿Ves que hay una emoción aquí? Que no eres de piedra. ¿Ves que esa tristeza la provoca un estado de anormalidad hacia ti? Que Dios es amor, no es tristeza. Pero el personaje te ha cuajado tanto que te lo has querido tanto, te has rebajado a un nivel tan bajo que te has creído que ni alma tienes. Cuando es lo que más tienes, alma. Lo que pasa que ella que estaba gritando para que escucharas, tú siempre hacías oídos sordos. Eso no va conmigo. No, no es a mí. Porque ¿qué puedo hacer pobre mío? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer? Ve situaciones. ¿Qué puedo hacer yo? Ahora mismo seguramente cuando veas el programa Habrá una vocecita interna que dirá, sí, sí, pero eso es para otros, no para mí. ¿Eh? ¿Me suena a esto que te estoy diciendo. Ponlo a prueba. Me gustaría que no, 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 no corras. Es decir, esto requiere de estar, estar presente. Disfrútate. Disfrútate, recordando esos momentos de felicidad. Recuérdate. Incluso cuando eras niño, la ilusión de, de, de no sé, de tu cumpleaños, la ilusión... De, de un encuentro de, de los abuelos, de las vacaciones, todo eso en, en, en la mente de un niño, pues era la vida en ese momento, te alegraba el momento. Pues ya te digo, aun sin tener cáliz espiritual, sí que es espiritual, porque aunque no lo sabes, te acercas más a Dios de lo que nunca has estado. Porque la vibración que estás emitiendo es lo más cercano a Dios que has estado en tu vida. Y eso es muy importante que lo sepas. Es muy importante que sepas que eso eres tú, esa vibración. Lo otro es una creencia que tú eres eso, pero no es tuyo real. Todo lo contrario, es la divinidad que te invita a que digas, hey, ahora lo entiendo. Sé que nada está fuera de mí. Que todo lo que he vivido, en cierta manera, he alimentado esas nubes, esas nubes. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Todo lo contrario. Es un momento de inflexión. Cuando uno se da cuenta de esto, es un, es un momento de inflexión. Y, y normalmente ya no hay vuelta atrás, porque te das cuenta de la irrealidad de la realidad, que el planeta está vibrando en muchos, muchas vibraciones a la vez. Hablando del planeta, vibración del planeta. En el planeta hay en los, los, los infiernos y los paraísos. Pare con pare. Puede haber una persona súper contenta, súper feliz, y en la otra parte de la pared alguien triste pensando que esto es una porquería, y la otra, qué maravillosa es la vida. Y estáis pared con pared. ¿Qué, qué, qué ocurre? Pues muy fácil. La dieta vibracional de cada uno. La dieta vibracional. Por lo tanto, el planeta es una almagama de emociones. No, no va a ser una emoción al unísono. Ojalá fuera así. Pero la, la Tierra lo que hace es enseñarte. Enseñarte que desde una carencia emocional, desde una carencia de amor, no vas a conseguir salir de ese pozo. Es justamente una expresión de amor la que te va a dar el empujón que necesitas. Mucha gente dice, es que he tocado fondo, perfecto, ya no puedes bajar más. ¿Sabes cómo te puedes elevar? Expande tu pecho, tu, tu corazón, siente cómo late, siente como recordando. Esas cosas de pequeño o, esa, o, ese, o ese momento de, de ese, ese rayo de luz, ¡oh! ¡Qué bien se respira! Y ese pequeño suspiro te va a decir, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Tan fácil es? Sí. Y muchas situaciones que están pasando en tu vida están ahí porque acompañan a una vibración. Cuando tu vibración suma, esas experiencias, esas situaciones que crees que, uff, me están persiguiendo, se van. Porque no es más que un acompañamiento, es la comparsa que sigue a la vibración. Es tu pareja de baile. No va a bailar otro baile que la música que tú suenas. La música que tú emites es la pareja de baile que vas a encontrar. Cambia el ritmo, cambia y cambiará tu pareja de baile. Te aseguro que la vibración y la realidad cambian muy rápido. No hay manera más rápida de cambiar que sintiendo desde aquí. Y esa vibración, ahorita que estabas eh, eh, hablando, se me venía a la mente así como ir subiendo como una escalera. Y a veces en la escalera eh, hay cosas que te jalan hacia abajo otra vez y te regresan. Pero, pero ya sabes el camino y hay que soltar. Hay que saber cuando algo no es tuyo. Y te están otra vez tirando hacia lo conocido, que es algo que va a ser recurrente. Es cierto. Sí. Pero, pero con esta hay... herramienta, ¿eh? sí, sí. estás sí, a aparte. unos segundos, segundos. Claro. A segundos de recordar quién eres. Exacto. Y, y aunque caigas abajo, no vas a caer hasta el, hasta el último escalón. No. no, la caída va a ser más leve. Y aparte. Cada vez va a costar más tumbarte. Claro, todo claro, el no claro, mundo tiene un mal día. Todo pues, pues te pueden arrastrar, pero hey! Quien cae no eres tú. Quien cae es el personaje. Tú nunca has caído. Exacto. Dios nunca ha caído porque no puede caer. Cambiar de esa caída del personaje a Dios y tú te verás de pie. Porque siempre has estado de pie. Tú nunca has estado de rodillas. Siempre has estado de pie. La creencia. Mira, la semana pasada hablamos de la ley de la Asunción con Neville Godard Y no paramos de asumir. Y no paramos de asumir. Y el ser humano es muy bueno. Es muy bueno, muy bueno manifestando. Sobre todo cuando hay una gran oferta de vibración. Y la, la, la que hay más oferta de vibración es la de baja densidad. Aquí tienes pf, la que tú quieras y más. Porque, porque normalmente todo el mundo tira de esa vibración. Si tuviésemos que decir a lo largo del día cuántas veces eres feliz, cuántas veces te sonríes y cuántas veces estás cabreado, sobre todo en, en ámbitos laborales, familiares, días pues mira, casi todo el tiempo estoy en la posición... Densa, de tensión, de estrés, y una pequeña parte, sobre todo el fin de semana, pues estoy mejor, ¿no? Bueno, pero es que todo esto crea una especie como de océano, océano vibracional. La realidad de consenso se forma entre todos, pues hay un gran, hay un gran estercolero a nuestro alrededor, hay un gran estercolero que, que no, permite, no permite una elevación. Hay que reconocer que está el estercolero. ¿Eh? Hay que reconocerlo, hay que oler esa pestilencia que da el estercolero para decir: Oye, si a mí me desagrada esto, ¿por qué estoy alimentando esto? Recíclate, ¿eh? recíclate, vete de ahí. Y, 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 es, y es fácil, de verdad. Créeme, ya de hecho, me gustaría que lo pusieras a prueba. Me gustaría que esa, eso tan sencillo que acabo de decir tiene más implicaciones de lo que crees. O sea, muchas más implicaciones de las que crees. Porque tu, tu observación desde una densidad o desde una felicidad te cambia el día, pero así, ¿eh? ¿Te cambia el día? Así. O sea, así de rápido es esto. Y cuando crees que has caído, no, no has caído, te has dormido momentáneamente y vuelves a la conciencia, claro. Vuelves a la conciencia y eso es muy rápido. No te enfades contigo, contigo, contigo. ¿eh? Si, si tú ya, si tú crees que caes muchas veces, no, claro que sí, claro que vas a caer, pero te vas a dar cuenta que la frecuencia de la caída cada vez es menor. No, 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 no va a ser algo que sea pasajero, sino que va a tener unas consecuencias en ti que te permite darte cuenta de que has caído en la trampa de Maya, de esa irrealidad inexistente llamada Maya, que así es la, lo como decían los antiguos, ¿eh? todo es Maya, todo es ilusión, y en esa ilusión está el mundo, ¿eh? pues te das cuenta enseguida te das cuenta enseguida. Hay, hay, una, hay unos ejercicios que hacemos nosotros que son las bananas fuertes y las bananas débiles, sobre todo en motillas base, y te das cuenta que todo está cosido ahí, que la realidad realmente está superpuesta en esa malla infinita. Por lo tanto, lo que tú tejes en la malla, lo que tú vibres, esa comida que tú te tomas, vibracional, tú lo estás cosiendo, tú te lo estás provocando. Y lo dicho, si haces la prueba del ejercicio, te darás cuenta que eso se desvanece es como, es como castillos de naipes. Tú soplas y caen. Y lo que vamos a construir es un edificio con unos buenos cimientos, que por mucho que sople, no se va a caer. Nosotros, cuando, cuando trabajamos el espíritu, tenemos que hacerlo con unas buenas bases. Si no, cualquier golpe de efecto te tira el, el, el edificio, porque no hay una buena base. Y creemos que la base emocional es un gran principio para empezar. No sé, no, yo creo que no se puede construir una, una, gran, una gran estructura si no hay un buen emocional ahí para estar consciente de que una, una realidad de consenso te puede llegar a arrastrar, pero que tú te das cuenta de eso y te pareces impasible, o sea, no te mueves, no te arrastra. Y esos son los buenos cimientos. Unos cimientos donde la conciencia, la conciencia coexisten las dos. Claro. Porque sí, porque ahí están las dos. Y no te enganchas, o sea, ya no te metes en el entramado y empiezas realmente a entrar en una, pues en una línea de tiempo, en una frecuencia completamente diferente, donde también todos tus caminos se abren diferentes porque tu vibración es completamente distinta. Entonces, Lógicamente, lo que, lo que yo les he dicho tantas veces, como piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras, atraes. Entonces, esto se convierte en un boomerang que empieza a atraer a ti ¿eh? y a todas tus circunstancias. Porque si tú estás bien, tu familia está bien. Esto empieza a pegar a todos los naipes que están a tu alrededor. No, esto es una bola de nieve. Empieza con un chino, una, una, una pequeña piedrecita. Y al final abarca todo tu entorno. ¿Por qué? Porque el ser humano contagia la vibración. Sé feliz. Y los que no quieren estar felices, ellos mismos se apartarán. Y están en su derecho. Porque igual que Dios, si ellos quieren permanecer en ese coma, en esa, en esa um, oscuridad de la, no, de la creencia de, no, de la no existencia, pues están en su derecho como dioses que son. Tú nunca obligues a nadie a hacer nada. ¿Qué va? Todo el mundo le va a llegar el momento de decir, oye, ¿qué es? ¿por qué se me apartan las nubes en un momento? Y esa es la parte más importante. Lo he dicho muchísimas veces, el planeta no va a subir, vas a subir tú. Y vas a reconocer tu grandeza cuando te eleves y veas y te digan, eh, ahí a Dios, reconociéndose y expandiéndose. Porque él ha visto qué significa realmente ser Dios y es amor, vibración. Eso es básicamente lo que es ser Dios. Así es. Así que, bella alma, toda esa inquietud de que no se puede solo está en tu mente. ¿eh? Es momento de callar a esta loquita de la casa y empezar a vibrar desde el corazón y empezar a expandir esa vibración. ¿eh? Sí. Sí, sí, porque es, es que es lo básico a todas lo... partes. Claro. Mirad, eh, hay gente que cuando quiere entregar algo se lo niega primero a uno mismo para entregárselo. Yo te digo que esto todo lo contrario. Primero vive tú la experiencia, vive la, biblia intégrate con la experiencia, que después la vibración de la experiencia te va a ayudar a compartirlo con los demás. Porque vibrarás con la, con la experiencia de, de haberlo vivido en persona. Aparte, no puedes um, enseñar algo que tú no hayas vivido antes. No puedes compartir algo. Por lo tanto, que tu experiencia de alegría sea el, el detonante para que los demás enciendan esa mecha y digan: ¡Qué bien veo a Nieves! ¡Qué bien veo a Nieves! ¿Qué hará Nieves? ¿Por qué está tan feliz? ¿Por qué está tan feliz Nieves? Y eso, eso es lo que contagia. El ver y dice, si, si ella lo ha conseguido, si esa persona lo ha conseguido, aun con los baches que ha tenido, con, con todas las experiencias durísimas que ha vivido y ahí está, con su sonrisa, con su vibración, hostia, yo creo que también puedo. Y yo te digo, sí que puedes. Pasa que ella era consciente del momento, del camino. Tú también. Claro tú es también no sea, te lo niegues sí, no te lo niegues por favor no te lo niegues claro que sí eh, hace un momento mencionaste la palabra branas y nosotros como estamos aquí en esta tertulia este, eh, pues nos seguimos de largo porque sabemos lo que son las branas pero seguramente habrá gente que nos esté escuchando que no sí, tenga de... ni idea de qué es y de qué son las branas y a qué te estás refiriendo entonces aprovechamos para que des esa pequeña explicación y de las branas puedes pasar a explicar que es un desfase. <laughs> Me la aclao. Muy bien. Sí, es cierto, es cierto. El tema, el tema de las branas es algo súper importante. Mirad, hay una, hay una realidad que estamos viendo, pero hay una realidad más grande que no percibimos. Al menos de entrada. Al menos de entrada. Y es donde se expresa la realidad que estamos observando y viviendo. Hay una realidad con la cual esta está sustentada por, por esa realidad invisible. Y eso son las branas. Las branas son como una especie de redes. ¿eh? Si imagináis una red de pescador, pero son más anchas. Una red de pescador que está por todos lados. Y la realidad está como, entre millones de comillas, entrecosida. ¿Eh? No es que haya un hilo, ¿eh? no, no. Sino que en esa, en esa estructura, pues crece, y nace la realidad, se sustenta la realidad. ¿Eh? Cuando en la metodología, sobre todo de, de múltiples fases, pues aprendemos a tocar esas branas y vemos la consecuencia de tocar una brana fuerte y una débil. ¿Qué es una brana fuerte? Una brana fuerte es un trozo de esa malla, ¿eh? la malla que está tejida, toda reda, que tiene una consistencia, una fuerza energética muy superior a su contraparte de la malla, que es la brana débil. Cuando tocamos las branas fuertes, notamos una ligera descarga eléctrica. Ligera, ¿eh? No, 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 no o sea, está ahí, no se nota, ¿eh? pero no nos no. Y la débil, pues es bastante más compleja de sentir, que se siente. Pero sobre todo se siente del cambio, de débil a fuerte, de débil a fuerte, de débil a fuerte. Dices, ¿esto qué es? Digo, son más branas. Y eso es por donde ¿eh? se representa la realidad. Cuando nosotros hacemos desfases en el tema de multidesfase y desfase, y ahora me preguntarán, ¿vale, ¿pero qué es un desfase? Me dirá Nieves. Exacto. Un desfase es una técnica que usamos de forma exclusiva, la cual nace gracias al ensanchamiento de canal interno en la cual hace que eso sea posible. Un, un desfase es una apertura a otros sistemas de información. Esa información te puede dar cambios en tu realidad de forma más que notoria, ¿eh? más que notoria en todos los sentidos. Puede hacerte un desfase energético en la cual cuando entras en ese portal que has creado tú, ¿eh? pero que la realidad esa existe, ¿eh? o sea, tú ves la puerta, la puerta la creas tú, pero donde tú accedes ya existe. O sea, no es una creación de hacer la técnica de desfase, no. Hay cambios en la realidad, puedes entrar y ves que los animales de compañía, por ejemplo, se tratan diferente, las personas se tratan diferente, hay gente que no, parece no estar y otra nueva está y dices, ¿quiénes son estas personas? No? Eh, pues hay desfases de, de todo tipo. ¿eh? Pues en la metodología de multidesfases, usamos, ¿eh? cuando ya, ya tenemos muy avanzada la técnica de desfase, usamos las branas fuertes para acceder a desfases que tienen una potencialidad diferente. ¿Por qué? Porque están sustentados por branas fuertes. Y accedemos usando también aparte de nuestra potencia la potencia que nos da una brana fuerte, es decir, usamos la energía de la brana y la energía que nosotros recolectamos para crear el portal de esfase. Fijaros bien. Hay una manera de medir, hay varias maneras de medir la energía. Una manera, ahí está la vibracional y está la de los Bobis. Cuando usamos una medida de medición bobby, que es una, es una manera de medir la energía espiritual, la, la energía energética, ¿de acuerdo? Se mueven los, los chicos novatos, ¿eh? En el, en el día que hacemos la primera, la primera prueba, de 180, 190 mil, 210, 220 mil bobbies. ¿Sabéis lo que es eso? <laughs> o sea, y Nieves lo sabe. Cuando te acercas a esa persona, o sea, todos los pelos se te ponen de punta de la energía que emite esa persona. Te empuja para atrás, es espectacular. Y la gente lo pasa genial, notando ese poder o sea, y esa vibración. Porque después está otra manera de, de, de medir, que es la energía vibracional. Más de 100. Eso, para gente que entienda eso 100 más, ¿eh? es como decir que Dios está en la tierra. Claro. Y realmente Dios está ahí expresándose, expresándose. Por eso os digo, chicos, es una elección. A día de hoy tenemos más que suficientes herramientas para decir, oye, mira, ¿sabes qué? Esas nubes, les pego un ventilador y las disperso. ¿Cómo? Con mi presencia. Solo con la presencia de aquel que sabe que es divinidad. Pues bellas almas, claro. no puedes perderte. O sea, estos cursos los tendremos la gira en América. ¿eh? El curso de sanación avanzada y habilidades especiales en sintonía con el ser estaremos en Monterrey, en Santiago de Chile y en Medellín, Colombia. Toda la información la encuentras en métodosame.com y también tenemos Todo. el de habilidades especiales, ¿eh? en, en, en sintonía con el ser. ¿eh? Así es, habilidades ¿eh? especiales. Y en cualquiera de los dos vemos el tema de desfases. No el de multidesfases, pero sí desfases. ¿eh? Sí, y también el tema del desanclaje. El desanclaje es, es un regalo espectacular. Poder ir ahí donde están todos los familiares que partieron hace tiempo, o no, o no tanto tiempo, y ves que ahí no hay rencor. Ahí no te esperan con un látigo. Que cuando cuando tú crees que aquí había mala mala sintonía con alguien y ves ahí que te sonríe, te abraza, incluso te pide disculpas porque no no era capaz de entender cómo hacerlo de otra manera, ahí se te desmonta todo el chiringuito y, y vuelves cambiado y esas personas vuelven cambiadas. Es igual que la gente que tiene la, la experiencia cercana a la muerte. ¿eh? Hay gente que tiene un accidente y durante unos minutos están considerados muertos, es decir, no tienen uh, pulso, no tienen el, 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 el cefalograma, no tienen nada. Y ven ¿eh? a los médicos ahí intentando reanimarlos de las alturas y se van a un lugar y se encuentran con esas personas que dicen: Oye, tienes que volver porque no es tu momento. Pues está ahí. Y todo el mundo habla de salud blanca. Sí. Y, van, y, van, y están en la luz blanca envolvente, el espacio blanco envolvente. Uh -huh. Mirad, es un lugar donde la vibración no te puede engañar. Es la, es la luz más blanca que vas a ver, pero no te daña los ojos. Vas a ver más en ese sitio que con tus ojos perfectos. Vas a escuchar más que con tus oídos perfectos. Vas a amar más que con tu máxima expresión aquí. Y te van a abrazar, te van a decir que te quieren. Te lo va a decir gente incluso que nunca te lo había hecho en vida. Porque ahí entienden que había un personaje. Y ese personaje parece que lo devora todo, ¿verdad? Es como un agujero negro, todo lo devora. Pero tiene la misma consistencia de un suspiro. Y se va. Y parece que te venga allí un huracán. ¿eh? Y tú... Solo con tu conciencia y ahí adiós. Pues bien, ha sido un programa genial. ¿Con qué te despides hoy, Yao? Con este wow. ejercicio, ya que pues dejamos... Me encantaría, me encantaría que, que pusieras a prueba lo que he comentado. Me encantaría. Yo me despido con esto hoy. Y que nos me escriban encantaría. todos los resultados y cómo se han sentido. Me encantaría que eso te lo tomaras como una dieta de, de, de vibración real hacia ti que te lo tomaras como algo a tener en cuenta en tu día a día. Que igual que tú te duchas cada día, te peinas, te vistes, pues también cuides tu vibración. ¿Cómo? Sintiéndote feliz. ¿Cómo? Recordando esos bellos momentos. Hazlos presentes. Que se te escape una lágrima, una sonrisa. decir, ostras, es verdad. Qué bien me lo pasaba con la abuela, con esos abuelos. Qué bien me lo pasaba en esas vacaciones, en ese lugar, con esos críos cuando era pequeño. Qué bien me lo pasaba. Qué bien me lo estoy pasando. Y quitarás el pasado para decirlo en presente. Qué bien me lo estoy pasando. Y si encima puedes acceder al espacio blanco envolvente y decir, hey eh, abuela, ¿te acuerdas? Buah, se te caen las lágrimas ahí. Pues lo dicho, bellas almas. Nos vemos la próxima semana. Gracias, yao. Muchísimas gracias. Un gracias abrazo. por todo este regalo un bonito gracias. y hermoso programa cuéntenos gracias. qué les pareció y difundan bendiciones para todos nos vemos gracias gracias